El pasado 29 de enero de 2021, la UAC dio a conocer imágenes inéditas del ensamblaje y puesta en marcha de uno de los primeros cazas Sukhoi-57 producidos en serie, donde se puede observar distintas fases de su construcción. Pasando por los trabajos en la estructura interna, los alojamientos para los motores y el fuselaje central, así como líneas hidráulicas y de combustible. También es posible observar las alas y una sección del fuselaje central y ensamblada, y aunque no se muestra el proceso de colocación de los motores, alas y cabina, sí es posible observar un fuselaje terminado y los diversos materiales compuestos que lo conforman. Y esto es seguido de una serie de pruebas en los sistemas esenciales de la aeronave, así como una meticulosa medición y calibración de las superficies de control. A este le sigue un trabajo de pintura muy especial, ya que como es bien sabido, existen distintos tipos de recubrimientos absorbentes al radar, y algunos incluso pueden ser pintados o tener coloraciones específicas, y destaca que el radomo del radar lleva un tratamiento diferente al del resto del fuselaje. Y tras realizar las últimas comprobaciones de sistemas y probar el correcto retraimiento del tren de aterrizaje y sonda de repostaje aéreo, se puede ver su regreso a la cabina de pintura para recibir su camuflaje final e identificativos. Por lo que finalmente pasa a una última revisión y a una de prevuelo, previos a realizar su primer despegue y pruebas dinámicas antes de ser entregado a la Fuerza Aérea Rusa. Pero lo que vuelve tan importantes a estas imágenes es el hecho de que por primera vez podemos observar de manera detallada las nuevas características incorporadas en el Sukhoi-57 de producción, y las mejoras son bastante evidentes frente a los prototipos y modelos de preserie, solucionando muchos de los supuestos fallos de diseño del caza. Siendo el primer punto destacable y uno de los más notorios, la mejora en los acabados del fuselaje y superficies de control, obteniendo una superficie mucho más lisa y libre de remaches, pero mejorando también notablemente su furtividad. Asimismo, es posible observar que finalmente los motores han sido completamente cubiertos por el fuselaje del caza, mejorando su reducción de firma de radar y térmica. Asimismo, es posible observar el ensamblaje del fuselaje, realizado totalmente en materiales compuestos y un completo trabajo de pintura, con un recubrimiento absorbente de radar. Y si bien la unidad vista en el video aún no monta los nuevos motores IZEL-IE-30, en realidad este motor ya fue probado y ha iniciado la construcción de una línea de ensamblaje para iniciar su producción en masa a partir del año 2022 o 2023. Pero existe una tecnología clave que lamentablemente no se muestra o no queda explícita en el video, y se trata de la tecnología de realidad aumentada empleada en el ensamblaje del avión. Ya que como resulta evidente, la construcción de un caza furtivo exige la máxima precisión y acabados de alta calidad, por lo que las perforaciones por cada remache o la colocación de cada componente exige el uso de plantillas o guías de alta precisión. Pero mientras las líneas de ensamblaje estadounidenses emplean proyectores y láseres para marcar estos puntos clave, de acuerdo con operarios y técnicos de Sukhoi, ellos emplean gafas con realidad aumentada que les permiten trabajar de manera más sencilla e igual o incluso más precisa. Y si bien es cierto que esta nueva técnica podría ser replicada por otros fabricantes fuera de Rusia, sin dudas es un claro indicativo del nivel de cuidado y sofisticación con la que se está ensamblando los nuevos cazas Sukhoi-57 producidos en serie. Sin embargo, estas nuevas aeronaves de vanguardia
aún tienen un gran potencial para la mejora y modernización, y en el futuro ya se tiene prevista la incorporación de nuevas características y tecnologías propias de próximas generaciones. Siendo una de las más prometedoras, una totalmente externa al Sukhoi 57, tratándose de la aeronave no tripulada S-70 Ochotnik, que actualmente se encuentra en fase de pruebas y desarrollo, pero se convertirá en el complemento no tripulado del caza de quinta generación ruso. El S-70 Ochotnik será un cazabombardero furtivo no tripulado diseñado para operar en conjunto con el Sukhoi 57, y su papel consistirá en penetrar zonas altamente defendidas y ejecutar misiones de alto riesgo, sin poner en peligro una vida humana. Y es gracias a esta y muchas otras tecnologías que el Sukhoi 57 se mantendrá en constante evolución y mejora a lo largo de los próximos años, por lo que a pesar de haber entrado oficialmente en servicio, este caza ruso aún tiene muchas sorpresas para ofrecer. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte al canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a darle like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.